Hoy toca pesca, señores. En este momento me dirijo a Lake Acor a hacer a prepescarlo para estar listo para el torneo que se estará llevando a cabo el día sábado, organizado por el señor Hilmer de Pesca, Cocina y Más. Así que nos vemos en un momento. Bueno, para nada es la mejor manera de comenzar. Pero aquí como que andaban brincando y por eso me detuve en este lugar a tirar, pero no es donde en realidad yo quería empezar a pescar. Entonces vamos a seguir. No me voy a entretener mucho. No me quiero entretener mucho. Aquí me le volvió a dar. Ha de ser algún macho que está cuidando aquí su nido o sus huevos, algo así. Me le volvió a dar ahí. ¿Lo vas a querer o no? Y no me quiero entretener mucho porque ya no lo quiso ya.
Bueno, como dije que ya no me quería entretener. Aquí brinco otro. No me quería entretener mucho acá. Sí, miren, anda mucha carpa. Son carpas las que andan brincando. Me voy a ir por toda esta orilla pescando. Oh man, esto es lo malo de estas cosas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver esto. Juguetito, los Gugans. Man, miren señores. Man, recién había apagado la cámara. Y miren. Miren esto, señores. Miren esto. Miren esto. Y se enganchó. Lo venía siguiendo. Bueno, ahí está. Finalmente uno. Bueno. La buena noticia es que ya cayó uno. Y que sabemos que el jerkbait está funcionando. Espero que haya estado grabando eso. Miren esto, aunque en el día del torneo, así como estos no van a funcionar, man. Pero le tiran bonito a este, man.
Es que tiene un movimiento sexy. Ah, au, 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 au. Este es el detalle, men, miren. Au. Bueno, uno más. Uno más para la cuenta. Men, esto no creo. ¿Dónde anda? Oh, ¿quién da? Este es. A ver. Oh, sí. Miren. Uh-huh. Oh, sí. Bueno, dependiendo de cuánto, si fuera de 10 para arriba. Sí, se fue. Bueno, por lo menos ya sabemos que sí. Ya tenemos un patrón. Con estos dos que ya agarré, ya sé con qué le voy a empezar a tirar el día del torneo. O sea, caen pequeños, pues, pero yo sé que se puede poner, bueno, por lo menos para tener el límite, lograr los primeros 5, ya después puedo digamos, empezar a cambiarlos, a buscar los más grandes y todo eso. Viene otro. Este se siente. Se siente mejor. Sí, está mejor. Yes. Cuidado, cuidado. Quieto. Ahí está. Miren, si le tiran bonito. Este está más bonito, este. Miren, este sí. Si pasara. Sí, este sin duda. Sin duda, unos 12. Bueno, ahí hay otro. Muy bien. Vamos por otro. Otro, señores. Este se siente bueno también. No, está chiquito. Está chiquito. Si querés, soltate mejor. Soltate si querés. No, no se va a ir. Más que esto, cuando se mueven, man, da un poco de miedo. Porque cuando se mueven, este señuelo tiene tres ganchos bien matones. O sea, le están tirando con todo, men, pero con todo. Y este se destrozó hasta la panza. Y bueno, lo que pasa es que si ellos se mueven, peligroso también. Me den hasta para llevar a mí. Bueno, vamos a ver este. Uy, sí. No, bueno, este si no pasara, creo yo. Dependiendo que sea ahí fuera. Si fuera de 10 para arriba, menos apenas, creo yo. No la hace. Bueno, pero es otro. Bueno, señores. Menos. Tengo
un ratito de hora y media más o menos. Vamos a seguirle, señores. Bueno, ya estoy afuera. Ya me ayudaron a subir el kayak porque está muy pesado. Esto se molestó. No funciona. Bueno, ahorita sí, pero vean, allá no ya. ¿Ves? Ya no funciona. No sé qué pasó. Pero bueno, esto, vean, le voy a mostrar. Juguetito fue, vean, este mero. Este es el bueno, señores. Vean. Así que ese fue el salvador del día de hoy. Son casi la 1 de la tarde. Bueno, creo que... Bueno, está así. Creo que pues no estuvo nada mal para hacer un día de prepesca. Así que hoy es jueves. Mañana descansar, a prepararnos para el viernes, el día sábado, estar acá reunidos. Acá en el torneo que va a estar organizando el señor Hilmer de Pesca Cocina Más. Así que, señores, muchas gracias y nos vemos. ¡Guapum!